Entonces, pues, ¿qué te puedo contar, fíjate? Pues no, es toda una historia. Es increíble todo lo que en todo lo que nos hemos metido. Involucrado. Involucrado en la radio. Mira, ya en grandes rasgos te voy a decir, no, ya no. En una de las vueltas, lo más grande ya de la radio que tuve después de que, pues, A ver, pero regresas a MR. sí. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí trabajé en MR y trabajaba en el canal en Senpai. Ya empezabas a hacer televisión. Empecé a hacer televisión juvenil. Nunca habías hecho tele. No, pero un día le dije a mi esposa, quiero salir en la televisión. Dijo, ¿cómo? En una semana, dame una semana, en una semana tengo que estar en la televisión. No te creo. Oye, pues empieza. Y voy primero a ¿cómo se llama? Multimedios, si y me corrieron. Así fuiste a Multimedios. Sí, Okay. no, ni me pelaron. Fui a la otra estación, a todas fui, no me pelaron. Me faltaba solamente Senpai, Canal 8 de televisión. Llegué, cuando iba atravesando los jardines, venía la suerte mía, José Luis Salinas, un productor excelente. Me dice, te ando buscando. Oh, Fíjate. todos te andaban buscando. Yo no sabía. Senpai Oye. fue, Senpai luego fue Imevisión y hoy es Azteca, ¿verdad? Correcto, sí, bueno. Oye, ¿qué ando buscando? Me dice. Y le digo, traigo una idea. ¿Qué idea traes? Vente, vente, vamos a oficina. Mira, estaba la película de las guerras de las galaxias. Ajá. Quiero hacer el personaje del bar, del mono. Ese Darth Vader. Sí. Oh. Y quiero entrar y entrevistar, como que vengo de otro planeta y esto. Me gusta, me gusta. Le gustaban todas las cosas. Y estaba un locutor que tenía ese programa. Dice, vente. Oye, el sábado, le habla. El sábado al locutor va a venir Jesús Soltero. Va a tener 15 minutos en el programa. ¿Quién era el locutor? ¿Te acuerdas? Rodrigo, no me Okay. recuerdo el otro. No dijo nada el locutor. No le cayó. Yo creo que no le cayó. Entonces, el problema era cómo conseguir el traje si en aquel entonces No. no había nada. Pero la maquillista de allí, empezamos a platicar y dijo, mire, las fundas de las máquinas Olivetti, con unas fundas vamos a hacer eso. ¿Cuáles las máquinas de escribir? Sí. Okay. Y empezó a hacer más o menos. Y llego yo a maquillarme, me pinté, estoy moreno, negro, pues me pinté con tinta y todo. Y ya estaba listo para el programa. Faltaban ya 10, 15 Tú ya minutos. estabas como Darth Vader. Y llega José Luis, dice, no viene. No viene el conductor. Te vas a hacer tú todo el programa. Oh, le dije, pero pues mira cómo ya me ando. Pues ya, ándale, vámonos, vámonos, vámonos. Ya faltan 5 minutos. Vámonos, vamos, va, va, va. Y me acuerdo mucho porque las escaleras que bajan ahí en el canal, Ajá. en Azteca, duraban mucho tiempo ahí. No sé si ya las quitaron. Oye, pues empieza octava dimensión. Chan, chan, chan. Y vengo bajando yo con la carpa muy fregón. Pues que llego ya en la primera entrevista. Estaba jugando. Oye, Luego, el hombre, pues no. lo aguanté. Luego, dos, tres, estar haciendo así, me empezó a doler. Le dije, oye, líguese algo y me quiero ir a cambiar. Órale, pues a cambiarse. Hombre, pues llego, agua, agua, pues no se me quitaba de todo el mugrero que traía. No, pues ya salí, ¿verdad? Ya salí bien. Empecé a presentar a los grupos, porque no me acuerdo si era El Amor o no me acuerdo qué grupo era de aquella época. Y me dice, veía yo por la ventana a José Luis cada vez que yo hacía, me hacía, que todo lo que estaba haciendo yo, Está me bien. hacía así, paz. Dijo, pues a partir del próximo sábado, tienes media hora tú y media hora él. El que no había ido. El que no había ido. Y el que no había ido, no aceptó. Se fue y me dejó a mí el programa. Entonces tu primera aparición en tele fue de Darth Vader.
Darth Vader. Vestido. Sí.